Por otro lado, ¿cómo funcionaría el tema de las sentencias en JavaScript? Lo que tenemos es let n igual a prompt pregunta, voy a poner así para ir un pelín más rápido, y después alert comillas hola coma espacio en blanco más n. En este caso, las sentencias son la primera instrucción es el prompt, que de la misma manera que antes lo que va a hacer es poner aquí una variable, mon. Una variable, no, perdón, un dato. La asignación de este dato a n es la segunda instrucción de la secuencia. Aquí, al revés que hace print, alert no es tan listo, con lo cual la tercera es la concatenación de hola más n, que nos va a devolver hola, coma, mon. Y el alert de esto que sale va a ser realmente la cuarta instrucción en secuencia. ¿De acuerdo? Es decir, es importante a la hora de valorar los programas o la secuencia entender que una misma línea de código puede contener varias instrucciones. Y ya está, esto es lo que hemos aprendido con estos programas.